Bienvenidos de nuevo a The Walking Dead episodio 2. Me he empezado directamente aquí. Bueno, yo lo dejé subiendo la escalera, así que bueno, no creo que me haya perdido mucho. Bien. Más o menos esta ya debería de ser, creo, la última parte. En el cual la idea era entrar aquí en la oficina de Carver y encender los amplificadores para atraer a los zombies y que los guardias y todo eso se distraigan con ellos mientras nosotros escapamos con Bonnie. Pero qué puta mierda de pistola es esa, si parece una de bengala. ¿Pistola de bolsillo? No me jodas, hombre. Vaya tela. Bueno, a ver, amplificadores. Altavoces externos. A ver, están solo activados los interiores. What's wrong? No, 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 no. Mira a ver si tiene aquí eso. No, where are they? He visto uno ahí. Come on, come on. Please work. This 4th of July, make sure your backyard barbecue ahí is estamos. Complete with Hal's full line of products to meet your Esta Bonnie, que al final parece que se ha hecho buena, más o menos, nos ayuda a escapar. Ahí van todos a vigilar. Ya, y aquí viene alguien. Vamos. Bien pensado, Clem. Pero vete corriendo ya antes de que consiga abrir. Bueno, ya se va a liar parda, ya vienen para acá todos los zombies. Y supuestamente yo me tengo que reunir ahora con todo el resto del grupo. Cojonudo, que ya les ha pillado el Carver este. Fucking fine. Wanna run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you and that baby. Oh, disparar a Carver. Before I leave again with my child. It's not yours. Toma, entra la oreja. Toma. Get back. ¿Cómo puede cambiar todo en un momento, eh? Come on, Luke. This ain't none of your business. This is just a bit of a custody battle. Hostia, toda la energía le da. Come on. Vámonos de aquí. Let's go. But what do we do with? Dios. Kenny le tiene unas ganas que flipas. Recordemos que Carver fue quien le rompió el ojo a Kenny a base de hostias. Le tiene que tener unas ganas el Kenny a Carver. Oh my god. Go on and wait outside. Sí, le tienen muchas ganas. We have to go. Kenny, please. I only need a minute. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? Yes. Kenny, one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. I'm not going anywhere. It's gonna get messy. I know. Look at you, you fucking ingrates. I don't even know how good you got it. That's all right. You'll learn. Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on. Come on, Clem. Yo me quedo. Fucking big man, huh? No. I'm not letting you see this. It's not your decision. Atta girl. She ain't afraid to look it in the eye. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than Come the on. Rest of them.
Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny, coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should have put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. The fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't love every second of it. Lord. Oh my god, el ojo. A tomar por culo el ojo. ¡Lol! ¡Ha hundido todo el cráneo! ¡Hostias! ¡Qué salvajada! Let's go. Un placer haberte conocido, Carver. Fuiste un buen villano mientras duraste. I'm all right. Come on. We got enough to worry about. Man, we're never gonna make it through this. You kidding me? If Clem can handle it, you can. Shit. I thought they were coming from the south. They did. Looks like we're in the eye of it now. Fuck. This is fucked. Here. You're gonna need something. Thanks. Ah, vale, vamos a poner en marcha el plan de ponernos eso. De llenarnos de intestinos y sangre y cosas de los zombies para pasar desapercibido entre ellos. Sí, y tú también lo vas a hacer. Now you turn around. Smells gross. Ya, pues te aguantas. Si no quieres que tu cuerpo huela así, es lo que toca. Are you sure? I'm sure. There's nothing to fear if you remain calm. I'll keep you safe. Hurry the fuck up. Turn around. I'll get your back. We ain't got all day here. Everybody ready? They're almost on us. What in the actual fuck is going on here? Bueno, lo que faltaba. What is this sick shit? Someone say something before I start. Hey! Don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you. You hear me? Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen. Not whatever the fuck this shit is! I did. But now we can leave. Troy, you can come with us. Pasa de largo. What? Well, where would we go? Away from here. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Lord, en todos los cocos, vaya grito femenino que ha pegado. Come on. Don't make any noise, got it? They might hear something they don't like. And for fuck's sake, walk. Act like you belong, and you will belong. Get over here! Se escuchan tiros. I need more ammo. Y Sara está acojonada y eso no me gusta un pelo porque esta es de grito fácil. Y como se le escapa un grito, se vamos a la mierda. Y están matando. Ah, es que están en el tejado disparando. Hostias. Que nos van a confundir con zombies a nosotros, que nos van a dar.
Venga, apresura, apresura un poco. No, corro, pero hay que apresurar, joder, que nos están disparando. Todo va... ¡No, Lando! A tomar por culo. ¡No, pero cállate tú también! Ojo, ahora viento para acá. ¡Sara, cállate! ¿Qué viene? ¡Sarita! ¡Oh! ¡Hostias! Creo que le puedo cortar el brazo. ¡LOL! ¿Amputar el brazo de Sarita o partir el cráneo del caminante? Un segundo. El tío ese al que Carver tiró por el desde la azotea, ese contó su historia y le faltaba un brazo precisamente porque se lo cortaron justo después de que le mordiera un zombie y sobrevivió. O sea que si mato al caminante ya da igual porque Sarita está infectada de todas formas, acabará muriendo. Pero si le corto el brazo y sobrevive al desangramiento y al dolor, Sarita podría vivir. Lo siento mucho, Sarita, pero esto te va a doler un poco. No. ¡Qué bestia, chaval! ¡No, tío! Siempre igual. Sarah's glasses. Vale, Sarita está Sara está desaparecida. She's gonna get someone killed. Seguro que a Sarita ni no se la ve. If I had said I had the radio, Carver might not have been as vicious to. Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty when this heals? Por la cara que pone Clint, creo que no se le ha quedado muy bien el ojo. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, damn it. Vale, y esta parece que se va a poner de parto. Damn it, where the fuck is Luke? ¿Y Luke vuelve a desaparecer? Pero es... They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. Luke vuelve a desaparecer, tío. Y a Sarita, como ya me imaginaba, no se la ha visto. No, no se la ha visto en esa previa del siguiente episodio. Así que no sabemos si sobrevive o no. Aunque Kenny estaba. A Kenny no se le veía muy preocupado para ver cómo. Como para que hubiera muerto Sarita, que se supone que es su novia. Así que yo creo que Sarita vivirá. Pero bueno, ya lo sabremos. A ver, las elecciones que tomé, ayudé a Sara con el trabajo ese de sacar las plantitas. Yo no lo hice, yo y el 22% de los jugadores no ayudemos a Sara, hicimos nuestro propio trabajo. Yo el 50% de los jugadores le contemos a Luke, a Bounty, que Luke había contactado con nosotros. Yo y el 57%, ¿cómo? Admitimos y bueno, íbamos a admitir que teníamos el me cago en la puta, el walkie-talkie. Yo y el 70% de los jugadores vimos cómo nos quedamos y vimos cómo Kenny mató a Carver. Y yo y el 82%, que no es poco, el 82% de los jugadores le cortaron el brazo a Sarita. Solo un 18% mató al caminante.
Madre mía, qué salvajada. Vale, ahora creo que se van a poner los créditos, así que le he cagado. Aunque bueno, aquí ya no hay mucho más que ver. Espero que les haya gustado este tercer episodio. A mí me han gustado los tres que hay por ahora. Ya solo faltan dos. Y que prometen bastante. Y luego me está dando una sensación un poco rara ya. Al principio era muy majete, muy simpático, muy en eso, pero no sé. ¿Por qué huyó cuando ocurrió lo de la cabaña de la montaña? ¿Por qué vuelve a desaparecer ahora en el siguiente episodio? No sé, hay algo en Luke que no me está gustando mucho y es eso. ¿Por qué desaparece sin avisar, ni decir nada, ni dar explicaciones? Desaparece sin más. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de The Walking Dead, temporada 2. Hasta la próxima. Chao.